Más que nunca en toda su vida, ustedes a diario están escuchando las palabras de inteligencia artificial. ¿Qué inteligencia artificial esto? ¿Qué inteligencia artificial el otro? Pues recordarán imágenes del Papa como estas, ¿no? Bueno, para las personas que no están muy allegadas al concepto de inteligencia artificial, antes de presentarles lo que les quiero presentar en este brevísimo video, es la inteligencia artificial está siendo estudiada ya por científicos y por escuelas prestigiosas porque dicen que pueden traer mucho mal a nuestra sociedad y al mundo en general. ¿Por qué? Porque son tan inteligentes ya las aplicaciones, los programas, las páginas y a veces hasta gratuitas, que pueden poner en predicamento que una persona se emplee, que tenga trabajo o también que se quede sin trabajo. Por ejemplo, si tú tienes un hijo muy burro, muy tonto y quiere ser cirujano, pero para terminar sus estudios necesita hacer un proyecto de investigación sobre el área en la que está estudiando, pues hay páginas de esta inteligencia artificial que le hacen la tarea tal cual la pide la escuela. Lo que les quiero presentar es que dentro de esos documentales y videos que yo he estado viendo dicen, es que la inteligencia artificial va a acabar con nuestra vida, son tan inteligentes que bla bla bla. Y encontré una página de inteligencia artificial que te hace cuadros, te hace escenarios, te hace lo que no existe. Y dices, wow, es real. Entonces me metí a esta página y fíjense lo que busqué, porque pues soy todo tonto, ¿no? Puse Emiliano Zapata, un revolucionario mexicano para los que están viéndome fuera de México. Emiliano Zapata saludando a Michael Jackson. Y esto es lo que me salió. Bueno, desde cualquier navegador puedes entrar a esta página que se llama Stable Diffusion Online. Se supone que tiene una versión gratuita, ustedes le pueden dar link y ya. A continuación dice, pues escribe básicamente lo que quieres encontrar, lo que quieres inventar y pues lo haces aquí. O sea, vean esto que me presentan. Ok, sí tiene facciones, ¿no? De Michael Jackson y la ropa de Emiliano Zapata, pero pues no tiene nada que ver, o sea. También puse Dua Lipa y Dana Paola llorando en concierto. Dije, bueno, ¿cómo será que la inteligencia artificial, si estas dos chicas son contemporáneas, pues me va a hacer una super imagen? Y vean lo que me hace. ¿Qué? Vean nada más, o sea, ni se parecen, nada que ver. No se parecen en lo absoluto, están deformes, están feitas, cuando las dos están chulas, nada que ver. Entonces, ¿es verdad que la inteligencia artificial está llegando a pasos agigantados a suplir las actividades de muchos humanos? Pero creo que estamos un poquito lejos todavía y creo que nos estamos extremando en esas hipótesis cataclísticas, ¿no? Pero, pues nada más eso quería enseñarles. Adiós.